El Ministerio de Economía y Finanzas no descarta emitir nuevos bonos y buscar fondos para inversión en los próximos años. Economistas analizaron el posible impacto. Aquí le contamos. El Ejecutivo inició su gestión aumentando la deuda con la emisión de un bono. Ahora analizan hacerlo nuevamente. Es que, bueno, vamos a estar también accediendo al mercado básicamente para obtener fondos para inversión. Y eso se hace en dos direcciones. Uno, a través de organismos internacionales, tipo BID, CAF, Banco Mundial, por ejemplo, y la otra, sencillamente, con la emisión de bonos. Según el Colegio de Economistas, esta es una medida esperada, pero debe ser bien analizada. La habilidad que debe tener una administración en el tema de estas operaciones de mercado abierto es precisamente en la negociación alcanzar tasas de interés más cómodas que los bonos anteriores. Importante es que efectivamente esos dineros se utilicen en proyectos que tengan mayor impacto social para el país, para la economía panameña, que esperamos tener mejor calidad de vida. También recomiendan cuidar el nivel de endeudamiento del país. Si bien lo va a hacer, tiene que hacerlo de forma prudente, cosa que no provoque un endeudamiento excesivo que provoque que nos quiten el grado de inversión, que esa es mi preocupación. Y también va a depender también de si la economía crece o no. En julio de 2019, Panamá colocó una emisión de bonos globales por 2.000 millones de dólares para pagar deudas a proveedores. Ciara Morris, Econews.